¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo un vídeo con, bueno, pues como siempre digo, con unos imprescindibles accesorios de para nuestro hobby eh, y unos kits. No pueden faltar los kits. ¡Ay! ¡Que me encantan! Deciros que eh, lo que os voy a enseñar. Es de la página fansells.com. Por aquí arriba eh, tenéis el enlace directo a la página, pero de todas maneras en la cajita de información os quedo el enlace directo a la página y los enlaces de los productos que vaya a ver en el vídeo siempre y cuando estén eh, en stock. Eh, bueno, vamos a empezar, ¿no? Mirad, vamos a empezar por estas tijeras vintage rococo que me encantan y deciros de estas ya tengo tengo más y madre mía que bien cerrado viene esto y eh, bueno madre mía china claro eh, y eh, eh, me gustan mucho eh, como cómo cortan la verdad es que estas tijeras Normalmente por lo menos las que yo tengo cortan de maravilla. Bueno, habrá que limpiarlas un poquito porque vienen ahí con su aceite para que, bueno, pues para que al abrirlas y cerrarlas vayan vayan bien. Mirad, este es en un tono bronce envejecido, pero creo que lo hay en plata y en oro envejecido también. Y bueno, como veis, súper rococó. Pero lo más importante es ver si cortan bien o no. Aquí traigo, mirar un trocito de, de recorte de tela. Y vamos a ver. Mirad. Es que estas tijeras cortan súper bien. Ya sabéis, yo soy un amante de, de las tijeras. A ver. ¿Veis? Cortan fenomenal y nada, estas les voy a limpiar el, ese aceitito que traen ahí, y estas van a mi cajita de la costura, porque es que me encantan, cortan súper bien para cortar así hilitos. Estas las voy a poner para, para mi costura creativa, pero vamos, que son tijeras que valen, que son para tijeras de, de bordado para cortar, para cortar hilitos. Y yo la voy a poner en mi caja de costura creativa. Bueno, pues eso, para, para recortar los hilitos, porque en la costura creativa hay que cortar muchos hilitos también, ¿eh? No os creáis. Bueno, esto es una cosa que voy a retirar. Otra cosa, y que ya os he enseñado yo muchísimas veces en el canal, pero deciros de verdad, pasaros por la web de Fansel, porque es que tiene unos precios. Tienen unos precios buenísimos, pero buenísimos. Son unos precios súper, súper, súper baratos, la verdad. Y bueno, ya sabéis que quiero empezar un montón de, de proyectos, porque quiero, tengo muchísimos proyectos en mente eh, tecnológicos en los que sí que necesito eh, tener eh, organizadores. Y, y como quiero empezar, es que tengo muchos en mente para empezar, pues a ver, necesito porque mínimo son entre 2 y 3 organizadores por proyecto tecnológico. Así es que, bueno, en este lote viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cada uno de un color diferente y nos traen las pegatinas. Con toda la numeración de DMC para que pongamos el número correspondiente, pues eso, de, de los hilos que necesitemos cuando vayamos a, a poner los hilos para abordar el proyecto que, que vayamos a abordar, valga la redundancia. Y lo voy a poner aquí, lo voy a. porque si no, luego no quiero que se me pierda ninguno. Así es que esto es un súper imprescindible del punto de cruz, además mmm, son rotulizables porque ya lo he dicho muchas veces, porque son de plástico y es un plástico no es un plástico endeble es un plástico bastante rígido. A mí estos organizadores de este tipo me gustan mucho. ¿Qué más escogí? Pues como no otro súper 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 imprescindible los hilos los hilos y bueno pues dije voy a probar un lote de hilos a ver si vienen con sorpresa o no a la sorpresa me refiero a ver si venían con numeración o no porque sí que es verdad que he pedido en otras en otras web y en unas si sí vienen con numeración y en otras no vienen con numeración a ver personalmente yo prefiero con numeración la verdad porque nos facilita el trabajo pero bueno los que han venido su numeración pues nada para aquellos trabajos que pues eso que podamos poner los colores que nosotras así más nos vengan en, bien en ese momento pero este lote de hilos por lo menos los de Fancel, puntazo a favor porque mirad traen su numeración además vienen muy 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 variados ¿Veis? Azules, verdes, rosas, marrones, salmón, rosa fusia, más marrones. Uy, este lo voy a retirar porque le voy a poner aquí un trocito de celo que no se me vaya la etiqueta para saber el número que, el número que es. Y bueno, mira, todos traen su, su número, el 310. Que se gasta muchísimo el negro, ya sabéis que negro se gasta muchísimo. Mirad, y trae un B5200 también. Así es que, vamos, más eh, variado que trae este lote. La verdad es que ninguno, bueno, quizás algún naranja fuerte, algún tonito más fuerte. Sí, que es verdad que podían haber metido, pero bueno, son, son lotes random

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Este es un lote de 50, de 50 hilos que está súper bien. Salvo este, que bueno, pues trae así la etiqueta negra, lo pondré con, con los otros que no tienen numeración para poder aprovecharlo también. Así es que yo para mí punto a favor para, para los lotes de hilo de, de, de Francel porque vienen con eh, su numeración. Y este voy a ponerle aquí un trocito de celo y luego lo pongo en la bolsa. De momento lo voy a guardar en la bolsa que venía. Y ya los pongo, luego ya los clasifico con, en sus cajas de, de madejas de hilo. Y bueno, pues también pedí eh, dos kits. La verdad que parece que hacen como pareja. Y mirad cuáles son. Muy, muy, muy otoñales. Las calabazas, los girasoles ya recogidos algo de bueno pues frutos que supongo sí otoñales manzanas pueden ser quizás no sé y bueno este jardín esta entrada a la casa y al fondo podemos divisar un gran campo eh, todo cubierto de, de hierba y bueno yo también quiero pensar que también hay un gran campo en el que hay sembrado muchos muchos cereales que es muy importante. Es muy importante mmm, potenciar tanto la agricultura como la ganadería, porque desde aquí deciros que todos, todos, todos comemos del campo. Si el campo no produce, no tenemos nada que hacer. Así es que yo quiero pensar eso, que hay un gran cultivo de cereales y que justo detrás... De esta casita está, hay una granja también con animales. Bueno, vamos a ver qué trae este kit. A ver. Vamos a ver los datos técnicos: 14 k en impreso y eh, 40 x 42. ¡Uf! ¡Qué pequeño viene el, el gráfico! Se ve muy bien. Porque mirad, se ve muy bien. Pero muy, muy, muy pequeño. Mm. Eso sí. Para las que no les guste el punto lineal, no hay nada en punto lineal. Mirad. Todo, 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 cruz completa. Y un total, madre mía, de 45 colores. Pues si sí, parece que no trae tantos colores, ¿verdad? Pues sí. 45 colores. Vaya. Vamos a ver cómo viene la tela. A ver. Bueno, no está mal. A ver, tiene su aquel de sus cambios de color, pero bueno, hay mucha parte, mucha zona por aquí que, que no se borda. y bueno no lo veo yo no lo veo mal a ver aquí sí que tiene su cambio de color a ver es que siempre donde haya eh, flores árboles arbustos todas esas cosas es que tiene que haber un poquito de cambio de color tiene que haber algo de confeti porque es que si no es es que si no no quedaría bien pero mirad se ajusta muy bien el símbolo el cuadradito y a pesar de que, de que bueno de que está rígida pero la tela no está tan rígida como en, en, otros, en otros kits y mira si es que se, se, se ve muy bien mira el girasol con la cesta las dos calabazas esta especie como de, de jaula por aquí que está el jardín y las ventanas de la casa con la puerta de entrada y los colores son bueno pues muchísimas tonalidades de verdes y marrones ahí están las dos agujitas y aquí tenéis una tonalidad de verde la verdad es que estos estos hilos de joy sunday mmm, tienen un brillo y son súper suaves son a mí me gustan mucho porque al bordar tampoco es que no casi que no se hacen que no se hacen nudo, ¿veis qué tonalidades de verdes y de amarillos tostados? Bueno, aquí hay un malva. Ah, vale. Este malva va a ser. Mmm, a ver. Para esas florecitas que hay ahí en esa cestita. Y mirad. Espero mmm, que haya suficiente hilo. Porque últimamente los chinos, yo estoy muy enfadada con ellos. Porque. Eh, están recortan, están recortando un montón en hilos, y encima, mmm, en algunos sitios, muchísimos más caros. Bueno, en algunos sitios, a ver, fansell tiene unos precios muy, muy, muy buenos, pero a diferencia de cuando yo empecé a comprar kits que como hace pues seis años, una cosa así, ahora. Os aseguro que, que han podido subir el doble o más. Sí, diría o más. Y antes traían muchísimo hilo. Y ahora, eh, de algunos en, en los kits, algunos números faltan hilos. Sí, que es verdad que de otros sobran. Así que podían hacer mejor el cálculo para que no sobren tantos de uno y falten de otros. Y bueno, pues el siguiente es este, que es que parece así como que son primos hermanos, ¿verdad? Bueno, pues es este, también lo vi muy... Bueno, pues en este puede ser primaveral, sí, más primaveral quizás, o más acabando, yo quiero pensar que es más acabando el verano, empezando el otoño. No sé, me gustó mucho esta, esta escalinata. Bueno, esta escalinata. Bueno, madre mía, qué exagerada soy. Esta, estos cuatro peldaños para subir hacia la casa. Pero antes de subir a la casa, encontrarnos con todas estas flores y esta pequeña mesa con, con estas sillas. Bueno, pues para contemplar esa, esa floración que, que tenemos en este mini jardín. Y mira qué bonito este farol con una velita ahí. Este mide 46 por 46. Y vamos a ver, creo que este tampoco trae punto lineal, diría yo que no. A ver, uff, oh, también. Es el mismo tamaño, madre mía, qué pequeño, por Dios. Y encima esto con lo confeti que tiene. Veis lo que os digo. Vamos a ver, no me digáis que esto, en lugar de hacerlo en dos folios, hacerlo, yo qué sé, en seis, en lugar de ponerlo tan pequeño. Es que esto está súper, súper pequeño. Y bueno, lo que os decía, pues veis Cru y ahora aquí los los símbolos, eh, o sea, la leyenda enorme pues recorta la leyenda y no sé, a el gráfico más grande, ¿no? Digo yo. Pero bueno, es lo que lo han hecho así, así es que esto es lo que hay. Mirar cruces completas, cruces completas, cruces completas y cruces completas. Este también tiene un total de 45 colores y por lo que estoy viendo no hay punto lineal, tiene unas tonalidades parecidas al anterior. Este es un pelín más grande que el anterior. Y bueno, pues igual que el anterior, a ver, pues fijaros por aquí hay confeti, todo esto porque es la zona, ¿veis?, de las flores del jardín, esta zona de por aquí. Luego está, bueno, esto se esto se hace bien, aquí hay también bloques de color en lo de la casa, parte de, bueno, pues en la silla, en la mesa. Pero todo lo que corresponda a flores y, y árboles, como os he dicho antes, hay cambio de color. Esta tela está un pelín más rígida que la anterior. Yo no sé por qué unas están más rígidas que otras. No sé por qué. Mira, se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito. Y bueno, yo os recomiendo cuando haya confeti, yo. Yo es como yo lo bordo. En pie, eh, lo hago en orden porque si vamos bordando, por ejemplo, empeza, empezamos por aquí y vamos bordando todo, todo, todo por aquí en un color y luego cogemos otro y vamos bordando. Eh, luego se nos puede olvidar bordar algún símbolo porque sí que es verdad que a medida que vamos bordando la trama se va cerrando. Entonces, yo lo que os recomiendo es que, por ejemplo, os centráis en este cuadradito, pues hacerlo con, con un orden, casi que con. quizás hasta que con un aparcado de hilos, o si no mmm, queréis hacerlo así, os recomiendo quizás a lo mejor también alguna lupa. Es que cuando hay confeti. Yo cuando hay confeti en los impresos, de luego lo hago con. Pues eso, con muchísimo orden. Porque ya me ha pasado alguna vez que la trama se va cerrando. Y al estar la tela impresa y ya parte de, por ejemplo, de ese símbolo alrededor bordado, nos creemos que está bordado y no lo está. Pero bueno, tampoco hay problema si se nos olvida bordar algún símbolo porque cuando la vemos, una vez que hayamos acabado el bordado, la vemos eh, la tela, toda la tinta se va y nos aparecerá... Los puntitos blancos donde eh, nos falte bordar algún punto, si sí, se nos ha quedado alguna crucecita mmm, atrás por bordar. Y los colores: pues, mira, si sí, hay muchos amarillos, a ver, aquí están la bolsita con las dos agujas: amarillos, verdes, además son unos colores así muy, muy pasteles y mmm, tostados. Marrones, mirar qué naranjas. ¿Veis? Más marrones, más verdes. Y bueno, tonitos salmones ahí. Y sí, es una, son tonalidades muy parecidas al kit anterior. Y bueno. Pues esto es lo que, lo que he recibido de la tienda Fansels. De verdad, os recomiendo que os paséis por la web, porque tienen, tienen muchísimas cosas, aparte de punto de cruz, tienen punto diamante, creo que tienen bordado tradicional, tienen un montón de cosas y muy, muy, muy bien de precio, que eso es importante. Y nada, espero haberos tenido un ratito entretenidas que si os ha gustado algo, en la cajita de descripción tenéis los enlaces. Y bueno, pues en la web tenéis muchísimas cosas para elegir. Que si os ha gustado, le deis un dedito para arriba. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.